Una bendición para ti. Hoy es 6 de diciembre, segundo domingo de Adviento. El Evangelio del día de hoy se ha tomado de San Marcos, capítulo 1, del 1 al 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Teniendo la oportunidad de saber lo que significa el Adviento, qué bello tener en este domingo la oportunidad de saber que el primero que representó un pesebre en la noche de Navidad, en el año de 1223, fue San Francisco de Asís. Y basta únicamente ver el amor con el cual San Francisco de Asís quería indicar ese deseo de celebrar la memoria del niño que nació en Belén, que quería contemplar de alguna manera, pues con sus ojos, lo que tal vez, a pesar de las limitaciones, sufrió en su invalidez de niño. Aquel pesebre, aquella donde fue colocado sobre el heno, entre el buey y el asno, basta únicamente imaginar ese momento. Y en medio de la precariedad, en medio de la sencillez, pues la gente del pueblo iba llegando con antorchas para celebrar la Nochebuena. Es lo que nos cuenta un poco la historia de ese año 1223. Y cantaban llenos de alegría y hasta conmovidos hasta las lágrimas. Y Francisco tuvo la oportunidad de hablarles del niño de Belén, un rey pobre llamado Jesús. Y qué interesante ese día en que San Francisco vio al niño y quería despertarlo en el pesebre, como si estuviera despertando al niño dormido que se esconde en cada uno de nosotros, como si nos estuviera llamando la atención sobre este Dios hecho niño que elige pues esa pesebrera tan frágil, de esa condición humana que tenemos y que sigue vivo en nosotros. Yo creo que también nosotros queremos imaginarnos pues a ese niño recostado en los débiles brazos de María, en esa sencillez de nuestro pesebre interior. Lo miramos, sentimos que la vida siempre renace, y así es. Y cada año celebramos este momento, cada año contemplamos a ese niño que nos invita a pensar en tantos niños que nacen en tantas familias que acogen a sus hijos. Y también la oportunidad para saber que es la oportunidad de hacer una reflexión frente a todos esos niños que seguro no han podido nacer, que les hemos cerrado la vida. Hoy que sea un momento de contemplar esta palabra. Hoy que sea el momento también de acercarnos para contemplar y despertar ese niño que se nos durmió en nuestro pobre pesebre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte en este día.